señor director general de deportes, querido Enrique, señor director de deportes del Comité Olímpico Español, don Ricardo Leiva, diputado de Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Valladolid, don Francisco Javier González Vega, señoras deportistas que tienen ustedes toda mi admiración, miembros de las federaciones deportivas y clubes de Castilla y León, medios de comunicación, amigos y amigas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta jornada de mujer y deporte, que persigue concienciar y reflexionar sobre la importancia de la mujer en el deporte español. Miren, permítame para empezar una digresión personal. Mi madre era médico. Mi padre era médico. Y yo sé lo que supone tener una madre, tener una esposa, tener una madre que tiene una carrera y una dedicación profesional. Sé lo que supone y sé el esfuerzo que eso conlleva y sé lo importantes que somos los hombres en que eso sea posible. Mi padre lo consiguió. Mi padre lo consiguió y mi madre fue una mujer que fue una gran madre y que fue una gran médico y que supo conciliar todas esas actividades en una sociedad adversa, porque la sociedad en la que estaba mi madre no eran comunes valores que sí lo son ahora. Que mi primera reflexión parte de la importancia que tiene que la media mitad de la sociedad, los hombres, nos concienciemos de esto, nos concienciemos de esto. Y a partir de ahí surgen un abanico de reflexiones. Una sociedad no puede prescindir del 50% de sus integrantes. En nada. Ni en la medicina, ni en la política, ni en el teatro, ni evidentemente en el deporte. De manera que empiezo por decirles que quien abre este foro, quien hable esta, es una persona especialmente concienciada de esta situación y de la trascendencia que tiene, de lo importante y de lo fundamental que es. A mí, como hijo, no me faltó nada, todo lo contrario, me sobró, tuve de todo, pero eso fue gracias al sacrificio de mi madre y a la comprensión de mi padre. Y yo creo que tenemos que ir a una sociedad en que esto sea normal, sin especial sacrificio por parte de las mujeres y sin especial comprensión por parte de los hombres. Que sea una cosa absolutamente, absolutamente normal. Esta jornada lleva el título Mujer y Deportes. A estas alturas, la maternidad en el ámbito de las deportistas de alto nivel es una cuestión prioritaria para nosotros, y lo subrayo, es una situación prioritaria para nosotros y especialmente para mí. Yo creo que es absolutamente fundamental y necesaria la conciliación entre la vida profesional, la vida deportiva y la vida familiar. Y una sociedad no estará equilibrada mientras esto no sea absolutamente normal y esté completamente asumido. Por ello, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en este caso Deportes, de la Junta de Castilla y León, hemos modificado el mecanismo de concesión de becas a deportistas y entrenadoras. Hablo de los premios Excelencia. De manera que aquellas deportistas y entrenadoras que un año no hubieran obtenido resultados por razón de su maternidad, por razón de su maternidad, no pierdan el derecho a estas ayudas. No pueden perderlo. Una sociedad no puede ser tan desagradecida ni tan inconsciente. No pueden perder el derecho a esas ayudas. Y además este año hemos vuelto a convocar las ayudas a la maternidad para mujeres árbitros, jueces, deportistas y entrenadoras de alto nivel. Se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad el 16,
el 16 de septiembre. Y a partir de esto, que es un principio absolutamente básico y para mí prioritario e irrenunciable, hemos decidido organizar estas jornadas con el Comité Olímpico Español, ya que el COE es la casa del deporte olímpico y este es el máximo exponente de la excelencia deportiva y de los sueños tejidos durante años. Nuestra relación con el COE es muy fluida, es estupenda, es muy buena. Nosotros somos una consejería que apostamos por el diálogo y por la colaboración. No creemos en la soledad, no creemos en la genialidad aislada, creemos en la colaboración, creemos en las empresas comunes y queremos ir de la mano con los mejores. Eso lo dice el Lazarillo de Tormes, juntarse a los buenos para ser un día uno de ellos. De manera que nosotros, en todas estas actividades, vamos de la mano del Comité Olímpico Español y, evidentemente, buscamos la opinión de quien sabe, porque quien tiene que hablar de los temas es quien sabe, ¿eh? Y nuestras ponentes son unas ponentes extraordinarias. Son unas ponentes, la vez, que tienen experiencia, que tienen sabiduría, que tienen sentido común, que hablan desde el corazón y que hablan desde la razón y desde la formación y desde los éxitos y desde el trabajo cotidiano, porque cualquier especialidad deportiva requiere un trabajo cotidiano, un trabajo a veces que no se ve, pero que es un trabajo absolutamente fundamental. La primera mesa redonda vamos a estar con medallistas olímpicas. Siento que no venga Lidia Valentín y espero y deseo que se recupere pronto de sus dolencias. Vamos a estar con Adriana Cerezo, con Jennifer Pareja y Laura López. Y esto nos va a permitir imaginar por unos instantes qué se siente al recibir una medalla en el marco de unos Juegos Olímpicos, al pisar el podium después de años y años de esfuerzos y sacrificios. Yo esas experiencias me apasionan. ¿Qué se siente una persona que ha trabajado toda su vida, día a día, por conseguir un sueño? ¿Qué siente cuando está en el podium, cuando ve ese sueño satisfecho? En la segunda mesa participarán Sandra Aguilar, Maite Martínez, Virginia Ruano y Coral Bistuer, que ahondará en lo que es una preocupación constante de esta consejería, la conciliación de la maternidad y el deporte de alto nivel. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Esta conciliación es posible, ¿eh? Es posible. Y yo lo sé en primera persona, pero es posible con la claridad de todos, con la claridad de todos y asumiendo todos la responsabilidad que tenemos, asumiendo todos y todas, en este caso digo todos por delante, la responsabilidad que tenemos. El mérito siempre será suyo, pero la responsabilidad es una responsabilidad compartida. Permítanme recordar que hace un año Ona Carbonell y todo su equipo nos regalaron una lección de vida, detallándonos cómo fue el proceso de Ona para conjugar su maternidad y la participación en los Juegos de Tokio, apenas 8 meses después de dar a luz. Esto sí que es una hazaña, esto sí que es una hazaña. Y no las que a veces ocupan las primeras páginas de los periódicos. Que una mujer, 8 meses después de dar a luz, habiendo atendido a su bebé, habiendo compartido con él todos los instantes de esa pasión que es ser madre, 8 meses después, pueda participar en los Juegos de Tokio. Esto sí que es una hazaña. Nosotros participamos en muchas actividades, estamos y creemos en el deporte olímpico y creemos en todo lo que el deporte, todos los valores que el deporte olímpico transmite.
por eso organizamos este acto, por eso tenemos esta filosofía del deporte y de la maternidad, y por eso desarrollamos de la mano del COE el programa Todos Olímpicos, que pretende acercar los valores del olimpismo a los escolares de Castilla y León. Porque la simiente hay que plantarla pronto para que fructifique. Curso tras curso, 12 deportistas olímpicos de nuestra tierra recorren centros escolares en todas las provincias de Castilla y León y realizan una actividad magnífica. Yo he asistido a veces y es verdaderamente deslumbrante y apasionante, con estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso de primaria, de edades comprendidas entre los 9 y los 13 años, que yo creo que es la edad de oro del ser humano, que es la mejor edad para introducirse en todo, en los valores del olimpismo, que tienen que transmitirse a la vida. De hecho, el considerado padre de los Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin, fue un pedagogo que supo ver en el deporte el arma más eficaz para educar a los más jóvenes. Y yo creo en ese principio. El curso escolar 23-24, Óscar Perales y Laura López Valle, que está hoy aquí, han compartido en apenas 6 meses juegos y conversaciones con casi 4.000 niños de 84 centros escolares de nuestras 9 provincias. Eso, en un territorio tan extenso como el de Castilla y León, suponen que han recorrido más de 14.000 kilómetros. Yo quiero expresar nuestro reconocimiento y gratitud por su labor, y es una labor esta que nosotros vamos a seguir apoyando y vamos a seguir de la mano del Comité Olímpico Español. En fin, termino ya, porque lo importante es escuchar lo que nos van a decir estas mujeres admirables. Yo agradezco de corazón vuestra participación, Adriana, Jennifer, Laura, Sandra, Maite, Virginia y Coral. Contáis con nuestra admiración, con nuestro apoyo, con mi admiración y con mi apoyo, y con nuestra gratitud, con mi gratitud más sincera. Desde esas palabras finales, que expresan verdaderamente lo que siento, reitero mi agradecimiento al COE, a todos los asistentes, a todos los que nos acompañáis, y estoy seguro de que estas jornadas serán verdaderamente provechosas. Y quedaros, queridas deportistas, con estas palabras finales, dichas muy sinceramente. Yo os admiro y me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias.